buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estoy aquí en Pokémon Ultra Sol 12 Lock y vamos a continuar desde donde lo dejamos, que era justo aquí. Ahora me parece que toca enfrentarse contra Getchis, así que lo primero que voy a hacer es ir a curar. Y... ah, vale, hablo directamente con ella, vale. Me he estructurado un poco el combate contra Getchis en la cabeza, pero... no sé, a ver qué tal sale. La puerta tras el espejo está abierta y el teletransportador activado. Sabía que podía contar contigo, ahora deja que cure a tus Pokémon. Ah, vale, me los cura ahora, bien. Venga, vamos. Vale, un momento, voy a mirar a los Pokémon, cómo los tengo ordenados. Vale, yo creo que así puede estar bien. No recuerdo con qué Pokémon me abría este Getchis, pero yo creo que voy a poner a Frizz, que es el Glalie. Por cierto, no os he enseñado a los Pokémon a todo esto, que hice algunos cambios después de la última masacre. Como es costumbre ya aquí en este Ultra Sol, siempre me masacra el líder del equipo que toque. Y nada, pues ya veis lo que he hecho. He metido a Frizz aquí, que era un Snorunt, y lo he convertido en Glalie porque creo que tiene mejores estadísticas que Froslass en general. Draco pues está como siempre. Bueno, le he enseñado terremoto, que me he tenido que ir hasta la gruta desenlace a encontrar el terremoto, y ahí está Draco. Luego tenemos a Dory, que está igual que siempre, creo que no tiene nada nuevo. Y el bichillo, que lo tenía ahí abandonado en la caja del PC, cuando era un Grabbing, pues lo he evolucionado. Me he ido hasta el monte Rubor, creo que era, para evolucionarlo a Vikavolt. Y nada, pues aquí lo tenemos con todos los ataques que tiene. Chispitas, bueno, está como siempre. Y aquí tenemos a Tramp, que tiene varios ataques por aquí. Tiene bostezo, golpe, superdiente, y le dejé persecución, pues porque sí, porque quién sabe. Igual nos puede venir bien. Y nada, pues así está la cosa. A ver cómo se desarrolla el combate contra Getchis. Espero que no nos dé demasiados problemas. Y nada, pues vamos directamente a por él. Ahí está. Vaya, vaya, a ver para creer. Me preguntaba por el motivo de tanto alboroto. Y al llegar, halló la puerta que conduce a las entrañas del castillo abierta de par en par. Al parecer, esos cabecillas de otros mundos no eran tan fuertes al fin y al cabo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo le hayas hecho algo a mi madre? ¿Te meto una hostia? ¿Tu madre dices? Así que tú eres la hija de la presidenta. Sí, me la he tirado. Yo soy el Gran Getchis, líder y creador del equipo Plasma. Provengo de un mundo paralelo, al igual que esos otros a los que has derrotado. Pero puedes estar tranquila, pequeña. La presidenta se encuentra a salvo en la sala contigua, sumida en un plácido sueño. Es lo que tiene cuando le das cloroformo. ¡Madre! Alto, no tan deprisa. ¡Apártate! ¡Déjame ir con ella! Lamento no complacerte, pero no puedo permitir que sigas avanzando. Pero sí me permitiré compartir una revelación que me sobrevino recientemente, tras un largo reflexionar acerca del motivo por el que fui invocado desde mi mundo. Estoy convencido de haber hallado por fin la respuesta. Mi propósito y destino es recorrer los diversos mundos liberando a cuantos Pokémon encuentre del vil yugo al que los someten los humanos, afianzando a la vez mi poder sobre todos esos mundos. Para hacer realidad mi visión es preciso contar con títeres adecuados que manejar a mi antojo. Sí, como que Giovanni se va a dejar manejar. La llevas clara, Getchis. Por ejemplo, alguien sin remordimientos, cuyo negro espíritu sea reflejo puro de la malignidad, como el jefe del Team Rocket.
Sí, lo que estaba diciendo, que la llevas clara, como intentes dominar a Giovanni. Te va a dominar el primero a ti. Si juego bien mis cartas invistiendo como rey a semejante personaje de cara a la galería, yo me alzaré como soberano indiscutible del universo entero. Los seres humanos con sus pedestres ambiciones resultan mucho más sencillos de manipular que un monstruo sin corazón humano. Entenderás pues que no te permita enfrentarte a quien pretendo entronar. ¿Entronar? ¿Aún así insistes en desafiarme? Si tal es tu voluntad, sufre la más aplastante de las derrotas. Pues ahí está, Getchis del equipo Plasma me desafía. Tiene 5 Pokémon, yo pensaba que tenía 6. No, Giovanni creo que es el que tiene 6. Vale. Pues nada, como tengo triturar con este, pues me viene bien. Así que vamos con triturar y espero cargármelo de un golpe. A ver. Ah, pues no. Vale, le copia la habilidad momia. Isofuerza. Esto lo que hace es cambiar el ataque por la defensa o algo así, no me acuerdo bien. Vale. Lo retira, esto sí que no me lo esperaba. Y saca a B-Sharp. Vale, eso le quita poco, como era de esperar. Y lo que voy a hacer yo es cambiar de Pokémon. Voy a cambiar a Garchomp y le voy a hacer el terremoto. Roca afilada, no debería quitarme demasiado, vale. Espero que no lo retire ahora. Terremoto, a ver si se lo carga. Bien. Fuera B-Sharp. Perfecto. Hydreigon. Pues para Hydreigon, yo creo que va bien Freeze. Bueno, Hydreigon o Hydreigon. Creo que es Hydreigon como se pronuncia. Así que vamos con Rayo Hielo. Pulso Dragón, a ver cuánto me quita. Espero que no demasiado. Vale, menos de la mitad de la vida, guay. ¿Y muere? No, casi. Pues no me fío, seguramente use restaurar todo, así que voy con otro Rayo Hielo. Ah, pues no. Vale, no debería morir, ahí está. Y fuera Hydreigon. O Hydreigon. Vale. De momento no va mal. Buffaland. Pues voy a sacar a Tramp. Ahí está. Y le voy a hacer golpe. Vale, a ver el ariete cuánto le quita. Más de la mitad de la vida. A ver si cae. ¡No! Por uno. Y me lo va a matar. Ah, no. Vale, porque usa restaurar todo. Vale, golpe. Vale, y se confunde. ¿Cómo no? A ver. No, no quería hacer golpe. Mierda. Tenía que haber cambiado. Puta mierda. Me lo ha matado. Bueno, es lo que hay. Y el Buffaland se queda ahí. Vale, a ver. ¿Quién me puede aguantar un ariete de estos? A ver, yo creo que cualquier Pokémon. Pero no sé, a ver el que más defensa tenga. Vamos a ver. Datos.
defensa. Vale, Vikavolt tiene bastante defensa, así que yo creo que ese va a ser el más adecuado y lo voy a cambiar. A ver, voy a hacerle pues rayo mismamente. Ariete, este me lo debe de aguantar bien. Vale, bueno, y se ha ido fuera. Vale, perfecto. Vale, a ver qué me saca ahora. Ha fallado, obviamente. Cofagrigus, que diga. Vale, pues a Frizz no le queda mucha vida, así que voy a seguir aquí con el bichillo. No sé qué hacerle exactamente. Voy a hacer respiro primero. Vale, ataco primero, eso es bueno saberlo. Y a ver qué me hace y cuánto me quita. Hizo fuerza, vale, cambiamos las fuerzas. En principio sin problema. Le puedo hacer o tijera X o rayo, no sé cuál tiene más potencia, va a ir. Vale, rayo 90 y tijera X tiene 80. Vamos con rayo. ¿Y cayó? No. Este resiste bastante bien, el Cofagrigus. A ver, rayo. Ahí está, fuera. Y ahora viene el durito, el Zekrom. Vale. Draco que tenía. El Dracostal Z. Pero no sé si me aguantaría un ataque de Zekrom, teniendo la vida como la tiene, que la tiene un poquito gastada. A ver, yo creo que sí, porque le saco 10 niveles, pero claro, es súper eficaz. Me lo puede matar, ¿eh? Porque fijo que va a tener algún ataque de tipo dragón. Bueno, vamos allá con el Z. A ver, el Draco Aliento Devastador, 160 y... No, le quería dar a cuánto, a ver. Ojalá te lo cargues. Vale, parece que yo ataco primero. Ojalá se lo cargue. Y si no, probablemente muera Draco. Espero que no, vamos. A ver, cayó. Sí, perfecto. Bueno, combate con una sola baja, pero ni tan mal. No ha ido tan mal al final. Que me gane alguien al que no conocen ni en su casa. ¿Qué significa esto? Yo soy Grechis, creador del equipo Plasma y monarca perfecto para el mundo conquistado. Has perdido. Ahora déjame ver a mi madre. ¡Inconcebible! ¡Intolerable! ¡Ay! Le ha pegado. ¡Qué cabrón! Chiquilla estúpida, alguien como tú no tiene modo alguno de derrotarme. Es absoluta y totalmente impensable. Tú, intruso insignificante, si la vida de esta chica significa algo para ti, deja en el suelo inmediatamente todas tus pokeballs. ¡Eres despreciable! Helio, no lo escuches. Guarda silencio por tu propio bien. ¿Eh? Tus pokeballs estremecen. ¿Significa eso que tus Pokémon bullen de rabia? No importa, suéltalas ahora mismo. Me niego. ¿Acaso no escuchas lo que se te dice o es que no lo entiendes directamente? En cualquier caso, no me dejas elección. Despídete de la chica. Tan fiel a tus ambiciones como de costumbre. Veo que algunas cosas no cambian. ¡Tú! Era de esperar.
Ha pasado mucho tiempo, señorita Lilia. Usted y yo habíamos coincidido en el laboratorio en varias ocasiones. ¿Lo recuerda? ¿A Cromo? Y tú, Helio, volvemos a vernos. La señorita Cira fue quien se puso en contacto conmigo para solicitar mi ayuda. Confío en que sabrá perdonar que me haya tomado la libertad de camuflar mi presencia mediante mi acromáquina para seguirla con toda discreción. Parece que el bueno de Echis le está dando algún que otro quebradero de cabeza. Aunque este no parece ser el Gechis que yo conozco, sino uno de otro mundo. Así que tú eres el acromo de este mundo. ¿Pero por qué querrías tú desbaratar mis planes? ¿No tienes motivo? Desde luego que sí. Siempre te me has antojado como un ser despreciable. Siento como si tiraran de mi cuerpo. No me ha dado tiempo a leer lo otro, en fin. ¡Maldición! ¡No! Ya le he mandado a otra dimensión. Aún está en fase experimental, pero los resultados apuntan a que no hay problema por usarla de forma repetida. La acromáquina número 1102 es fabulosa, digna de llevar mi nombre. Muchas gracias por haberme salvado, Acromo. Pero, ¿qué has hecho con ese tipo? Para entendernos en lenguaje sencillo, he recalibrado el canal dimensional para sintonizar con su mundo de origen y lo he mandado de vuelta. Vamos, como si le hubiera dado una patada en el culo. Pero Gechis es un rival temible, con un poder a la altura de su gran ambición. Con un poco de suerte, haber experimentado la derrota le hará replantearse sus métodos en su mundo de origen. Eso espero. Por otro lado, devolver a la normalidad al paraíso Aether, con la mezcolanza de mundos actual, será harto complicado incluso para mí. En lo más profundo del castillo aguarda un individuo con un poder maligno sobrecogedor. Si lográramos deshacernos de esa influencia negativa, tal vez pudiera arreglar las cosas con mi acromáquina. ¿Te refieres al jefe del Team Rainbow Rocket, verdad? Entonces, si nos encargamos de él, ¿todo volverá a ser como antes? Veo que con usted sobran las explicaciones, señorita Lilia. Lo dejo en sus manos, entonces. Yo quisiera seguir estudiando este lugar. Pues vale, ya en el siguiente episodio veremos lo que hay. Lo que voy a hacer ahora antes de terminar el episodio es ir a cambiar el Pokémon que está debilitado. Y voy a seleccionar alguno para enfrentarme a Mewtwo como es debido. Bueno, a Mewtwo y a todo el equipo de Giovanni en general, pero siento haberos spoileado que sí que Giovanni tiene a Mewtwo. Vale, voy a dejar al debilitado. Lo voy a dejar en su sitio. Y a todo esto, pues no sé a quién ponerme. Joder, casi he llenado una caja, madre mía. Estoy a 3 Pokémon de llenar una caja con Pokémon debilitados, o sea, flipad. La de Pokémon que han caído en esta serie, madre mía. Pues no sé a quién poner, la verdad. Nunca he utilizado a Lillipup y sus evoluciones. Así que no sé, igual puede funcionar bien. O meter a Donald Trump. Aunque bueno, viendo que me acaban de matar un Gamsus que se llamaba Trump también, pues no lo sé. Lillipup o Mousy, que no lo tendría que subir tanto de nivel. Estoy planteándome meter a un Ultraente para enfrentarme a Mewtwo solamente. Pero no sé. Es que prefiero no usar legendarios, ¿sabéis? Porque con legendarios es todo mucho más fácil. Y quiero que haya un poquito de reto. A ver, Mousy. Mousy es tipo hada. Pero contra Giovanni no sé yo si tendría mucha ventaja. Este como que no. Hombre, los de tipo normal pueden aprender normalmente ataques de tipo siniestro.
A ver, yo creo que voy a meter al Dogo. Aquí, al Dogo. Y le voy a enseñar algún ataque de tipo siniestro, como triturar o alguna cosa de estas, para poder hacerle bastante daño a Mewtwo. Obviamente este lo subiré de nivel, lo subiré al 79 como el resto. Y pues eso, en el siguiente capítulo ya pues toca enfrentarse a Giovanni. Me prepararé bien a Dogo. Y ya pues es el penúltimo combate de Pokémon Ultra Sol, si no me equivoco. Porque después ya toca... Bueno, penúltimo no, porque tengo que recorrerme toda la ruta esa de hacia el árbol de combate. Y nada, pues ya lo que queda de vídeo, pues toca hacerlo de siempre. Este sigue ahí deteniendo a esos dos. No sé por qué, pero en fin. No voy a subir a la sala de arriba, me voy a quedar aquí. Y antes de echar el dado y todo eso, pues voy a guardar la partida, obviamente. Y ahora toca echar el dado y a ver qué Pokémon me tengo que pasar a la otra versión. A ver, dado en mano, cámara en mano, todo en la mano. Y vamos a echar el dado a ver qué... Ha salido un 6. Y casualidad que me tengo que pasar a Dogo. Pues nada. Espero que este vídeo os haya gustado. Podéis dejar vuestros likes si os apetece. Y si no os apetece, pues no. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la siguiente. Adiós.